Como todos los años, en estas fechas, en algún lugar secreto de la Reserva Nacional de Lachay, se reúnen tres amigos. El aguilucho de pecho negro, el zorro costeño y la lagartija de las lomas. El verano ha concluido y el otoño está a punto de finalizar. ¡Ah! ¡Ya se acerca el momento! ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡Otra vez! ¡El comienzo de la vida! Lachay es un área natural protegida que conserva el ecosistema de lomas y pertenece a la ecorregión del desierto del Pacífico. Una de las zonas más áridas del planeta, que se extiende desde Punta Illescas en Perú hasta Huasco y Coquimbo en el desierto de Atacama en Chile. A pesar de su carácter desértico, habitantes de la prehistoria y luego varias culturas prehispánicas como la Chavín, Tiahuanaco, Teatino e Inca ocuparon este territorio. Durante el virreinato, los botánicos Ruiz y Pavón recogieron de forma científica datos sobre más de 500 especies de vegetación de las lomas. En 1928, el Estado peruano da los primeros pasos en la conservación de las lomas costeras. En la década de los 70, Lachay fue declarada como la primera área natural protegida en el ecosistema de lomas. Y en el 2008 se crea el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, SERNAMP, que asume desde esa fecha la administración del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINAMPE. Quizá ustedes no sepan por qué Lachay es un lugar tan peculiar. Nuestros tres amigos se lo van a explicar. Hola amigos, ¿cómo están? Así que no saben por qué la Reserva Nacional de Lachay es tan importante. Fácil, muy fácil. Porque en invierno, desde mediados de junio a octubre, el desierto florece. Zorro, qué mal te explicas. Nuestros amigos siguen sin saber por qué ocurre eso. Y lo más importante, ¿cómo podemos vivir durante todo el año junto con muchos otros animales en este territorio tan hostil? Yo lo explico mejor. ¿Saben lo que significa que el desierto florezca? ¡Miren estas imágenes! ¿Ven la diferencia? Esto es lo que nosotros llamamos el comienzo de la vida. Cuando todo se regenera, reverdece y surgen millones de flores que antes se encontraban escondidas a la espera del agua para poder salir a la superficie. Se preguntarán de dónde sale ese agua tan necesaria. Lluvia, pozos, regadío. Nada de eso. El agua viene del mar. De la típica neblina costera formada por pequeñísimas gotitas de agua que son empujadas por el viento hasta las lomas, donde se adhieren a las plantas, árboles, rocas y todo lo que encuentra a su paso, funcionando como atrapaneblinas. Esa humedad es lo que hace renacer las lomas de Lachay cada invierno. Este ciclo permite que todos disfrutemos de la Reserva Nacional de Lachay con una fauna tan amplia y variada. 13 especies de mamíferos, entre los que destacan el zorro costeño, los ratones, la zarigüeya y varias especies de murciélagos. 5 especies de aves endémicas que solo se encuentran en la costa peruana, como el canastero de los cactus y el minero o pampero de pico grueso. También nos visitan habitualmente el aguilucho común, la perdiz serrana, la cascabelita, la paloma madrugadora y la lechuza de los arenales. De los reptiles, destacamos a la lagartija de las lomas, la culebra y el jergón de costa. Pero la verdadera reina de la reserva es la flora, con 146 especies conocidas.
De todas las lomas del Perú, las de la Chai son las que mayor diversidad de especies y plantas posee. Sin ellas, sería impensable el ciclo de neblinas. Bien, amigos, ha llegado el momento de despedirnos y de recorrer las rutas establecidas en la reserva para conocerla y contemplarla. Vamos a ver si nos encontramos en el camino. Recuerda siempre cuidar el medio ambiente en general y la reserva de la Chai en particular. Cuídala y respétala porque es nuestra casa y queremos seguir viviendo durante muchos años en ella, para que la gente pueda seguir visitándonos. Si vienes en verano u otoño, ya sabes que tienes que volver en invierno o principio de la primavera para contemplar el desierto verde y lleno de vida. Pero si es al revés, vuelve en la estación seca para que compruebes el cambio que se produce en el paisaje. Nosotros siempre estaremos aquí. ¡Los esperamos! Thank you.